en este momento me encuentro en esta estación de la Plaza Centenario de la Aerovía, que hoy lunes 21 de diciembre se inaugura oficialmente este medio de transporte que ha sido muy esperado por varios de los ciudadanos guayaquileños. Recordemos que desde Durán a Guayaquil se va a dar el recorrido completo de la Aerovía y va a tomar alrededor de 15 minutos. Además que el recorrido por vía terrestre tomaba alrededor de 45 minutos, entonces esto va a cortar totalmente el tiempo de movilización de ciudadanos que van desde Guayaquil a Durán, que es una gran cantidad de ciudadanos que trabajan aquí en la ciudad y vienen desde el cantón. Además que este servicio va a estar disponible de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero tenemos muchos detalles más importantes que nos va a contar el gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal, Vicente Tallano, que nos acompaña esta mañana con una entrevista. ¿Cómo está? Muy buenos días, gerente. Gracias por la entrevista. Nos gustaría que nos comente más acerca de este maravilloso servicio que muchos ciudadanos han esperado. Y lo que nos gustaría saber es, ¿cómo va a funcionar ahora con las medidas de bioseguridad? Sabemos que anteriormente entraban al menos 10 pasajeros. ¿Cómo se va a manejar ahora? ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es un día importante para la transportación pública de Guayaquil. Damos inicio a la operación de nuestro sistema Aerovía, que es transportación aerosuspendida por cable, que se mueve por electricidad, lo cual implica que estamos también cuidando el ambiente. Una tarifa de 70 centavos, 154 cabinas, dentro de las cuales vamos a hacer respetar las normas de bioseguridad. Si bien es cierto, cada cabina podría en condiciones normales movilizar a 10 personas, en el inicio de operaciones solo permitiremos un aforo de hasta 5 personas. Para utilizarla, vamos a invitar a los ciudadanos a que puedan adquirir esta tarjeta en cada una de las estaciones. Tiene un costo inicial de $2 que puede ser utilizado para utilizar el sistema, y la recarga es sencilla en la planta baja de todas las estaciones, y en las plantas altas tenemos estaciones de recarga. Con esta tarjeta, el ciudadano, aparte de que va a poder subirse a la metrovía, podrá hacer uso, a la aerovía, disculpe, podrá hacer uso de algún bus o la metrovía. En Durán sí, esta tarjeta y por los mismos 70 centavos permite utilizar el recorrido interno en Durán hasta llegar a la aerovía. Posteriormente esperamos ya el último trimestre de este año que con esta misma tarjeta se pueda pagar aerovía o metrovía ya en la ciudad de Guayaquil. Algo que también he podido conversar con algunos de los ciudadanos es que a algunos les preocupa en el caso de que suceda algún sismo o algún incendio. ¿Cuál va a ser el plan de contingencia en caso de una emergencia? Esta es una operación que ha sido construida y será operada con tecnología de punta, con todas las normas de más alto rigor técnicos que garanticen no solo una operación, sino la seguridad de cada uno de sus usuarios. Y cuando me refiero a la seguridad, no solo me refiero a la seguridad en el trayecto, en la cabina, sino también a la seguridad personal, a sus bienes. Monitoreo permanente técnico y de videovigilancia las 24 horas del día, monitoreo con guardias de seguridad, lo que nos va a permitir que esta sea una operación absolutamente segura. ¿Cuántas paradas tiene la aerovía en total? Tenemos 5 paradas, pero 4 estaciones. Nos encontramos, de hecho, hoy en la estación número 1, Parque El Centenario. La siguiente es la estación Julián Coronel, a la altura del cementerio. La siguiente es una parada técnica a la altura del Hospital Luis Bernaza. La cuarta ya es una nueva estación, intersección Avenida Loja y Malecón, denominada Cuatro Mosqueteros. Y finalmente, la gran estación número 5, que está ubicada en el Cantón Durán. Ahora vamos a darle paso a nuestra compañera desde estudio, Daniela Falqués, que tiene 2 preguntas para usted. Daniela, adelante. Muchísimas gracias, Evelyn. Queremos saber si existe algún tipo de seguro contra accidentes para los usuarios. Nuestra compañera Daniela Falqués quisiera saber si es que existe algún seguro para accidentes con los usuarios. Sí, obligatoriedad del proceso de construcción y de la relación contractual. Hay seguro para los usuarios y seguro también para los bienes. Eso está totalmente fijado, estructurado, pero estamos seguros que no vamos a tener que llegar a esos particulares. Así como en el caso de que sea necesario un equipo de rescate en tiempo inmediato, precisamente especializado en rescate vertical, para poder realizar alguna maniobra en el caso de que esto sea necesario. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Gracias, Evelyn. Los supervisores de la obra llegaron en noviembre. ¿Cuál fue el balance que dejaron acerca de la obra de la aerovía? Les gustaría conocer cuál es el balance que dejaron los quienes estaban financiando toda esta obra, algún balance que dejaron cuando se fueron desde noviembre. Bueno, esta es una obra que en su totalidad cuesta 134 millones de dólares, de los cuales 114 millones de dólares serán pagados entre la Municipalidad de Guayaquil y la Autoridad de Tránsito Municipal en un crédito a 20 años con 5 años de gracia en los que solo pagaremos intereses. La operación está dada por un consorcio privado, Poma Sofratesa. Ellos pusieron 20 millones de dólares en el proceso de construcción, pero durante los 28 años de operación, todos los costos
de operación y mantenimiento van a ser corridos por el privado. La ciudad no tiene que invertir un solo dólar durante estos 28 años. Ahora que ya se nos acerca un feriado de Navidad y de fin de año, ¿cuáles van a ser los horarios para que el ciudadano pueda hacer uso de ese transporte? Importante pregunta y vale la precisión. Este sistema funcionará de manera ininterrumpida desde 5 de la mañana a 11 de la noche, los 7 días de la semana, los 12 meses y obviamente los 365 días del año. Muchísimas gracias, gerente.